Saluditos familia, hoy les traigo un video. Vamos a ir a la parte acá del centro de Punta del Este, porque ya se está viendo mucho turismo. Todavía no estamos en diciembre, todavía no es la temporada alta acá en Punta del Este, pero ya se está viendo mucho turismo. Hay mucho tránsito. Me pasé como 10 minutos al menos en la parte ahí de cruzar la calle. Me pasé casi 10 minutos para poder cruzar. Ya se está viendo bastante movimiento, creo. Y según muchos amigos uruguayos me han dicho que esta va a ser una gran temporada acá en Uruguay, acá en Punta del Este, Maldonado. Así que no se vayan familia, que estaré mostrándole algunos videos cómo están las calles principales, lo que es la gastronomía. No sé si estará lleno, estoy diciendo por acá, porque veo que hay mucho tránsito. Miren, atrás de mí, miren el tránsito como está. Así que no se muevan de ahí familia. Ve dejándome un saludo en los comentarios. Y nada, video, sale video por acá hoy con Eddie Reflexión. Esto es bello familia. Uruguay, más allá de lo que puedan decir, es hermoso. Toda la ciudad, ¿eh? Sí, porque me van a decir, ah, Eddie, porque estás en Punta del Este, vas a decir, claro, porque Punta del Este para la gente de dinero. Oye, yo no soy de dinero. Miren esto, qué cosa más linda, ¿eh? Esto es como tipo un elevador que suba ahí arriba y es como un mirador, ¿eh? Miren que ahí arriba ya esperando las navidades. Pero es muy bello. Punta del Este es muy bello. Maldonado es muy bello. Toda Uruguay es bello. Yo estuve en la parte del campo y también siempre hice video para que no digan, Eddie, tú nada más estás haciendo video en la ciudad. No, yo siempre he hecho video en todas las partes. Montevideo, cuando iba, hacía video. En Canelones, en la parte de San Antonio, hacía video. Pero esto también hay que grabarlo. Esto es precioso. Es impresionante. Uruguay es bello. Hermoso. Ya se ven los... Se ve ya bastante autos. Esto también mucha gente lo ve, muchos uruguayos que están fuera de Uruguay también se acuerdan, ¿eh? Como estaba diciendo, se ve bastante movimiento, familia. Mucho movimiento. Yo me atrevo a decir, me atrevo a apostar que va a ser una gran temporada acá en Punta del Este. Impresionante, ¿eh? Ahí el casino.
Bueno, familia, como pueden ver, hay bastante movimiento. Me acuerdo que el último directo que hice, no hice un video, hice un directo, ¿se acuerdan? Por los viajes de Eddie, había poca gente. Y ya se ve como que la mayoría de los negocios que estaban cerrados están siendo abiertos porque hay mucho más turistas todavía. Pero mucho más. Y muchos negocios que estaban cerrados ya están abriendo, ¿eh? Porque ya, bueno, estamos ahí ya de empezar como tal la temporada. Y es temprano. Yo estoy haciendo este video hoy sábado, 30 de noviembre, pero es temprano. Ahorita me imagino 11, 12 de la noche. Debe haber mucho más personal porque está siendo una noche bastante fresca, bastante agradable, no está haciendo calor. Es increíble, como le estaba diciendo, este tipo de formato. Por eso elegí este teléfono. Este tipo de formato me permite poder estar hablando con ustedes. Miren eso, qué cosa más linda. Poder estar hablando con ustedes y a la vez no se cansan tanto de ver mi cara, porque también le estoy mostrando lo que el teléfono va grabando, ¿eh? Muy linda esa calle adornada con esa lucecita. Todo eso son negocios privados. Para la gente de Cuba, todo eso son negocios. Estos son restaurantes. No le voy a decir que te vas a sentar y son baratos. Son restaurantes que necesitas llevar dinero. Pero también puedes ir. También puedes ir porque le voy a grabar un videito ahora en la temporada cuando salga con mi familia. Voy a ir a un restaurante a comer y le voy a mostrar lo que yo consumo, es decir, mi señora, mi niña y yo, lo que consumimos nosotros tres en un restaurante. Por supuesto, voy a tratar también de buscar el más económico, pero es con el objetivo para que vean que también puedes salir, que te puedes planificar y puedes salir. Muy precioso todo, ¿eh? Alumbrado. No, acá así no se va a ir la corriente. Acá no es que se fue la corriente, ay Dios mío. Familia, también les voy a estar dejando videos sin audio, solamente con música, para que puedan observar, déjame quitar un poco el sonido del aire, para que puedan observar también lo linda que está la parte acá de Punta del Este, ¿eh? Y también los uruguayos que están fuera o los que no son uruguayos, que quisieran venir a conocer acá a Uruguay, también puedan llegar, si puedan conocer Punta del Este, aunque Punta del Este no es el único lugar acá de Uruguay. Uruguay completo es bello. Donde quiera que tú vayas a Uruguay, siempre te vas a llevar un precioso día, un precioso momento. Pero bueno, en este caso estoy acá en Punta del Este, así que les recomiendo que visiten esta bella y hermosa ciudad que pertenece a Maldonado. Así que va a haber videos donde no voy a hablar, donde va a haber videos con música para que también disfruten. Es otro tipo de formato también, del cual también ustedes pueden disfrutar y pueden ver lo hermoso que es todo Uruguay, en este caso Punta del Este, donde yo, un cubano a pie, puedo pasear, puedo también sentarme a comer un helado, una hamburguesa, y lo van a ver porque video le voy a hacer.